¿Qué tal esta noche? Pásale por usted. Un toque personal. Ajá. Ya empezó. ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¿Es usted que oye el dicho? Yo también. Porque aún no te has topado conmigo, primor. Entonces yo le dije a Flanagan, oye Flanagan, ¿qué se siente siendo tan tonto? ¿No te parece que sobran las palabras? Hey, a vos te estoy hablando. Vamos, respírame hondo. Muy hondo. Infierno. Infierno es el perfume del amor. Noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Y aquellos momentos en que te quería, hoy quiero borrarlos de mi ser. Porque te fui aquella noche, porque te fuiste sin regresar y me dejaste aquella noche como testigo de tu traición. No alcanzó los objetivos, no alcanzó los objetivos, no alcanzó los objetivos. Nunca alcanzó los objetivos. No, señor director, no. Este es un colegio privado, Damiani. Sí, sí. El padre del alumno Marinelli es una persona importante. Sí, sí. La cancha de básquet, el gimnasio cerrado, se pudieron hacer gracias al aporte de gente importante. Sí, sí. ¿Lo ve más claro ahora, Damiani? Sí, hay una cosa solamente confusa, señor. No veo la relación entre el Ejército del Norte y la cancha de básquetbol. Se lo voy a aclarar más. Sí. Usted es profesor suplente, señor Damiani. Está haciendo ahora una suplencia hasta que venga el titular. Bien, ¿usted quiere seguir siendo suplente o prefiere pasar a ser un desocupado? ¿Comprende ahora mi punto de vista, Damiani? Atraparé a sus clientes, abogado. No importa lo que me pida. Mira, 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 no abra, no abra. Se lo pido, por favor, no abra. No, pero ¿a quién? A nadie, a nadie. ¿Estás ahí? ¿Qué? Más vale que aparezcas, ¿eh? Este. Shh. Se fue. Sí. Muchas gracias, señor. Agustín Damiani. Señor Damiani, muchas gracias. Perdóname, pero yo a usted no la conozco de alguna parte. Yo la vi en alguna parte. ¿Puede ser? ¿Me conoce? Me llamo Juliana. Oh.
respirame hondo, muy hondo. Infierno, el perfume del amor. Igualito como la tiene el aviso, igualito. Y claro que igualito, si la del aviso soy yo. La voz no, la voz es de una locutora. No, claro, ya me di cuenta, pero qué bárbaro. Lo que pasa, la diferencia es verte ahí en el ¿no? Sí. Y tenerte acá al lado. Sí, ¿no? Al lado y muy agradecida. Ajá. Sí. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Siempre cenás tan temprano vos? Sí, cuando vuelvo temprano del colegio, claro, la comida, se me quema la comida. Ay. ¿Qué dijiste? ¿Del colegio? ¿Que vas al colegio todavía? ¿En qué año estás? No, ¿cómo en qué año? No, yo sí voy al colegio, pero yo soy... profesor suplente de historia, suplente, pero bueno. ¿Vos qué hacés? ¡Soy modelo! Yo soy más bruto que Marinelli. ¿Quién es? No tiene importancia. Ah. ¿Por qué no vas a sentarte? No, lo que pasa es que a mí me da vergüenza que estés acá en la cocina, que me veas con el delantal cocinando. No, ¿por qué? Podría haber cocinado yo. No, ¿cómo se te ocurre? No. ¿Por qué no? Yo cocino muy bien. Sí, no me cabe la menor duda, sí. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Vos sos mi invitada esta noche, entonces puede ser la primera vez o la última vez que nos veamos. Sí. Entonces, bueno, quiero decir, vos a mí, ¿no? Porque yo a vos te voy a seguir viendo por la... De la... Anda. Sí. ¿Qué me pasa? Tengo un problema. ¿Por qué suplente? ¿Qué? ¿Por qué profesor suplente? ¿Por qué no profesor titular? Ah, porque hay que darle tiempo. Es que no hay tiempo. No hay tiempo. Además, vos debes ser muy buen profesor, ¿o no? No. Sí. Bueno, sí, ¿por qué no? Sí. Sí. Entonces mañana vas y decís, quiero ser titular. No, antes me muero, no. ¿Cómo no? ¿Pero qué problema puede tener? ¿Vos no te moriste cuando golpeó la puerta antes? ¿Te vas a morir ahora? ¿Cuál es tu problema? No tengo postre. Que no tengo un postre para ofrecerte después de la comida. ¡Yo sí tengo! Fui a una fiesta y me regalaron dos bombones. Toma. Uno para vos. Y uno para mí. ¡Qué bueno! ¡Ay! Oh. ¿Pero qué haces? Ay, no, quería comprobar si estaba soñando o si estaba despierto. Hola. ¡Ah, mamá! ¿Qué haces? No, estaba precisamente durmiendo. No, estaba con algunos deberes del colegio, sí, los traje para... No, mamá, si te iba a llamar de todas maneras. La comida se me quema. Ahora sí, se me quemó la comida. Ay, pobre señora, se quedó acá. ¿Señora? Sí, se le quemó a Agustín. Sí, ahora dice que después la llama. No es nada, señora. Adiós. Se me quemó. Y bueno. Ahora te podés sacar el delantal, si querés. Yo quería homenajearte. Hiciste mucho más que eso. Me salvaste la vida. ¿Cuánto hace que sos profesor? 14, no, 15. Ah. 15 años. Ah, 15 años. Sí. ¿Y vos cuánto hace que sos
Desde que nací, de chiquita, que me gustan los trapos. Claro. Sí. ¿Quién era él? Decime, ¿qué otra cosa haces vos? Además de enseñar, de cocinar, de lavar los platos. A veces cuando vuelvo temprano del colegio, tengo un rato, ¿no? Me quedo acá y escribo. ¿Escribí? Sí, poemas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué sorpresa! No esperaba esto. ¿Poemas sobre qué? ¡No, no, no! No me digas, no me digas, que ya sé, ya sé. Ya sé. Poemas de amor. Decime, ¿te casaste alguna vez? No, 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 nunca. No, 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 porque hay que darle tiempo. El sí, tiempo... Sí, te parece, pero no hay tiempo. Hay poco tiempo. Te voy a decir algo. Lo que no sucede en una hora, en un día, en una noche, no sucede nunca. Nunca. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Se me hirvió. ¿Eh? El café se me hirvió. ¿A vos te gusta el café hervido? ¿Cómo? Si te gusta el café hervido. Es como más me gusta el café. Se me hirvió. Agustín. Sí. ¿Puedo quedarme a pasar la noche en tu casa? Ay, no sabes cómo lamento causarte tantos problemas, Agustín. No, no, ¿qué problema? No, ningún problema. Yo estoy además acostumbrado a dormir allá en el living. Claro, porque a veces yo llego tarde del colegio, tengo que hacer, corregir los deberes, trabajar un poco. Cuando escribo, inclusive, ¿no? Y cuando, bueno, cuando... que descanses. Ay, gracias. ¿Qué? Tengo miedo.
está? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde está quién? ¿Qué hace? ¿Dónde va? Perdón. No está. ¿No está quién? ¿No está quién? No está. ¿No está quién? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Por qué? Sale de ahí, te digo. ¡Uy! No está. ¿No está? No está. Pero dígame una cosa, ¿no está quién? ¿Quién tendría que estar acá? Si yo vivo solo, a ver, ¿quién tendría que estar acá? No me vengas con cuentos, ¿eh? Hay un olor infierno que mata acá. ¿Cómo? Decime, ¿vos no andás entreverado con ella, no, tontito? ¿Qué? No, para. Con esa cara que vas a andar entreverado. Te está usando, tontito. ¿Qué? ¡No! Te está usando. ¿Entreverado con quién? Vamos a ver, ¿entreverado con quién? Yo con la única que ando entreverado es con la historia argentina, sí, señor. Yo soy profesor suplente de historia argentina. Pero, profesor, ¿qué? Con esa historia anda a contársela a otro, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Dónde está quién? Yo no tengo nada que ver. Además, no pienso contestarle nada más. No sé qué. Claro. La estás protegiendo, ¿eh? ¿Cómo? La estás protegiendo. No. Vos no sabés. No. Vos no sabés dónde te metés, tontito. No. Porque yo a vos. ¿Qué sabés pasa, lo que te voy a decir? ¡No! Oh, oh. ¿Quién es? Mi mamá es. ¿Y usted quién es? Pregúntele a su nene. Nos vemos, ¿eh? Ah. ¿Quién es ese hombre? No sé, mamá, no sé quién estaba a la puerta. A ver, te entró un... Ay, no vos sé. Dejas abierto en esta época de ladrones. ¿Qué sé yo, mamá? Nene, a vos te está pasando algo muy raro. Anoche me cansé de llamar. Sí. Me contestó una mujer. ¿Quién es? Nadie. Ella nadie, tampoco mamá. Es nadie. No, nadie. Él no es nadie. Nadie. Ella no es nadie. Nadie es nadie. Después no contestaba nadie. No. Decime, ¿dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¡Decime! ¡Mira, nene, que...! Paremos con el asunto de nene, mamá. No me digas más nene, ¿querés? Yo no soy más un nene, mamá. Yo soy un hombre, mamá. Mírame bien. Un hombre que de pronto... Un hombre que en la vida le pueden pasar repentinamente cosas extraordinarias. No. Mamá, ¿qué nene? ¿Desayunaste? No. Ah, por eso me hablas así. Desde chiquito siempre fuiste así, igualito. Cuando no desayunabas podías decir cualquier cosa. Voy a prepararte el desayuno. Mamá. Qué flaquito estás, nene. Uy, no. Nene, invitaste a todo el consorcio a cenar. Entonces fue verdad. Fue verdad. Grande Damiani, grande, grande. Nunca comías huevos en el desayuno. Ahora sí, mamá. ¿Cómo te voy a reventar, Marinelli? ¿Cómo te voy a reventar? ¿Por qué ahora sí? Porque necesito vitamina, mamá. ¿Qué? Tengo que estar preparado, mamá, para cuando llegue el momento justo, ¿sabes? Porque ella a mí me lo dijo. Cuando no ocurre algo en un instante, cuando no sucede en una noche, no sucede en un día, no sucede jamás, mamá. Ella apareció en mi vida en el momento preciso, mamá, para señalarme el camino, ¿eh, mamá? Dale, los huevos. Ya sé, los huevos, ya sé, mamá. Grande Damiani, grande. Veo que no comprendió mi punto de vista, Damiani. Y usted, señor director, tampoco comprende el mío. Yo no quiero seguir siendo profesor suplente. Merezco ser profesor titular. ¡Qué mugre tenía tu casa, nene! ¡Parece mentira! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Ganaste la lotería? No, renuncié, mamá. Va, mejor dicho, me despidieron. Ahora soy un despedido titular. ¿Cómo? Hice que tu padre viniera para ver si él, que es tan inteligente, entiende lo que no entiendo yo, que soy tan bruta. Déjalo hablar. Pero si yo lo dejo hablar, siempre lo dejé hablar. ¿Y para qué? Para que se haga despedir. No, no me hice despedir, mamá. No me hice despedir para nada. Yo elegí ser despedido. ¿Entienden la diferencia? Yo no. ¿Vos sí? Déjalo hablar. Yo... Explícame. Déjalo hablar. Mamá, yo elegí
Por primera vez en mi vida yo elegí ser despedido, elegí algo. ¿Gracias a quién? A ella. ¿Quién? No tiene importancia, mamá. ¿Cómo que no tiene importancia? A mí me importa todo, para eso soy tu madre, nene. No me digas más, nene, mamá. ¿Te puedo pedir que sea la última vez que me diga nene, puede ser? Pregúntale a tu hijo, ¿cómo quiere que le diga? Él se llama Agustín. Oh, ya sé que se llama Agustín. No sabes, mamá, te olvidaste. Acá no hay más nene, acá hay un hombre. Un hombre que, aunque tarde, aprendió a elegir por sí mismo gracias a ella. No entiendes nada. Algo entiendo. Que te despidieron. Por favor, sentate, mamá. A esta hora, no sé para vos, pero lo que yo a esta hora no puedo darme el lujo de estar sentada. Tengo que cocinar para tu padre. ¡Sentate! ¡Déjalo hablar! Esto es una conspiración. Pero si yo lo dejo hablar, siempre lo dejé hablar. ¿Y para qué sirvió? Para que se quede sin trabajo. Sí. ¿Y qué, mamá? ¿Cómo y qué? ¿Y qué? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Y qué pensás hacer ahora? ¿Vivir? Te prohíbo que hables así delante mío. Y de tu padre, claro. ¿Ustedes saben cuántos habitantes hay en el mundo? ¿En el mundo? Sí, en el mundo. ¿Lo sabes, mamá? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Lo sabes? ¿Qué te han hecho, nene? ¿Qué le han hecho? No lo sabes. ¿Vos, papá, lo sabes? Pero con todo este lío, hoy no leí el diario. No, papá, no. ¿Qué diario? ¿Qué día? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? En el mundo hay miles de millones de habitantes que todas las mañanas se levantan para hacer lo mismo, que piensan lo mismo, que les pasan las mismas cosas, igual que yo antes. Así que siempre lo mismo. De pronto, en un momento, en una noche, aparece alguien, ¿no? Ella. Ella. Y en un momento, mejor dicho, en una noche que muy bien puede ser la última, todo cambia. Ahora entiendo la historia. Le hizo mal enseñar historia tanto tiempo. Nene, vos no sos San Martín. Vos sos nada más que el hijo de Nicolás Damiani. Sos profesor de historia suplente. No, titular, mamá. Titular, suplente nada. Ahora soy titular de mi vida, ¿me entendés? Titular de mi vida. Y esto yo pienso festejarlo con un buen vaso de vino, si es que encuentro la botella. Viejo. Déjalo hablar. Están todas las botellas menos las que yo busco. Hace 3 años que me las regalaron, yo nunca la tomé y no aparece por ninguna parte. ¿Dónde están? Quiero saber. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué amigo, mamá? No. Otra vez usted. No, esto es propiedad privada, así que mándese mudar inmediatamente de acá. Tu mamá me dejó entrar, así que no. Mamá, vos lo dejaste entrar. Sí, no lo iba a dejar en la puerta esperando. Te enseñé eso yo. Déjalo hablar. ¿Quién es? Mi papá es. Ah, tu papá. Sí. Tal para cual. Ven un segundito que quiero hablar con vos. Ya vuelve, señora. Sí, ya. Ven. ¿Qué pasa? Vos me tenés que decir dónde está. Yo te voy a aclarar una cosita. Mi hermano ya hizo la denuncia a la policía. Pero yo quisiera encontrarla antes a ella que la policía, ¿viste? Porque entonces yo... ¿Dónde está? Pero que ella, que tu hermano, que policía, ¿qué tiene que ver todo este asunto? Está tratando de confundirme a mí. Yo no le voy a decir absolutamente nada. Y como esto es propiedad mía, usted se manda a mudarlo. ¡Ya! Pero vos no eras ningún tontito, como yo creí. Menos mal que se dio cuenta. No, vos sos su cómplice. Pero estás muy equivocado si te crees que te la vas a llevar de arriba, sí. Porque yo, aunque esté tus viejos, si vos no me decís dónde está, te juro que te voy a reventar. ¡Déjelo, te voy a explotar! ¡Ya me cansaste, me tenés! ¡Saque la mano, señora! ¡Saque la mano! ¡Viejo, llama inmediatamente a la policía! ¡No me vuelva loquito! ¡Saque la mano, señora! ¡Saque la mano, señora! ¡No me vuelva loquito! ¡No, que me va a romper la ropa! ¡Llame, señora, a la policía! ¿Para qué tanto escándalo? ¡Para ver qué bien lo va a pasar el nene! ¡Llame, señora, llame! Yo lo único que quiero es que me devuelvan el collar. ¿El qué? El collar, señora. ¿Qué collar? No sé, mamá, no sé. ¿Qué collar? ¿Qué collar? ¿Qué collar? ¿Qué collar? Ella se robó el collar de mi mamá, señora, el collar. Ella, el collar, robar, pero ¿de qué está hablando? No, es el tontito, porque... Señora, le voy a explicar. No lo voy a dejar porque a mí... Ella estaba en un baile, yo la invité a mi casa, ¿vio? Mi mamá está de vacaciones en Bariloche, ¿eh? Entonces ella se aprovechó de mí y me robó el collar, señora. Me robó el collar de mi madre. El collar, ¿dónde está? ¡La ella de él, es tu ella! No, mamá, esto es una terrible confusión. Él está tratando de engañarnos a todos. Yo no sé nada. No, sí sabes. El collar. ¿Qué es esto, nene? ¿Un baile? Mamá, él lo que está queriendo decir es precisamente que es Juliana. Y Juliana es incapaz, absolutamente incapaz de... Juliana, volviste. Yo creí que no volverías nunca más. Volviste. Él es el culpable. Nene. ¿Qué? Andy. ¿Culpable de qué, Juliana? No. Acordate, yo iba a dormir acá en el sillón.
Y vos quisiste que yo durmiera con... Él me obligó a robar el collar. Pero ¿cómo es posible? Incapaz de hacerlo. Explícame, ¿oíste? Porque él me obligó. ¿Cómo es posible? Sí. Sí, sí, yo... Yo robé el collar, sí. Yo robé el Banco Nación, la Dirección General de Impositiva. Yo robé el Banco de Londres, el Tren Expreso, el Correo. Yo robé todo. Robé también el Museo de Arte Moderno y sus cuadros. Yo robé todo. Robo desde chico. Es una cosa que no la puedo evitar. Cuando tenía 5 años, empecé a robar bolitas y nunca pude parar. ¡Qué papelón, papá, che! ¡Qué vergüenza! ¿Sabes lo que me dijeron en la comisaría? Que fueron unos policías, mandaron ellos mismos, ¿no?, al colegio a hablar con el director en averiguación de antecedentes míos, a ver si yo antes me había robado las tizas, si me robaba algún borrador, alguna vez me había hecho algún pizarrón... Mirá, te digo más. Hasta la salida después me esperaban mis alumnos, quiero decir, mis ex alumnos, ¿no?, para cargarme. ¿Qué quiere, papá? ¿Qué quiere? Claro, y eso. ¿Y mamá? Mamá salió con una persona a hacer un trámite. Pobre. No te preocupes por tu madre, ella es muy fuerte. No, digo pobre por la persona que la acompaña, por eso. Sí, papá. ¿Qué? ¿Sabes por qué me soltaron? ¿Por qué? Pues en la comisaría me dijeron que no tenían celda para los idiotas, mirá. ¡Ah! Déjalos hablar, déjalos hablar. Mejor que piensen eso de vos. Así podés cobrar mejor el sacar un buen precio al... ¿Sacar? No te entiendo. ¿Un buen precio a qué? Al collar. ¿Qué collar? El que... No, yo no me... ningún collar, papá. A ver si, ¿eh? Vamos, nene. Yo soy tu papá, no soy tu mamá. Tenés que ser honesto conmigo. Y si soy honesto, papá, por eso te estoy diciendo toda la verdad. ¿No ves? Entonces no. No, ningún nada, ¿eh? Pero hiciste el tonto de gratis. No, 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 papá. No, no hice el tonto. Soy tonto, ¿eh? Y además suplente. Y para colmo, por nada, ¿eh? No. Por nada no, porque yo la vi. Qué linda. ¿Quién? La modelo. ¿Qué modelo? La que... No, papá, acá no, acá no, acá no, no hay ninguna modelo, no, me lo dijeron también en la comisaría. Esta chica se hizo pasar por la modelo porque es hermana gemela de la verdadera modelo, ¿no? Entonces ella se hizo pasar por la modelo, se metió en una fiesta para el collar, ¿entendés ahora cómo es la cosa? Ah... No entendía. Pero qué mujer. ¿Cómo qué mujer? ¿Pero cómo decís qué mujer, papá? En vez de tenerme lástima, decís qué mujer. ¿Qué estamos? ¿Y por qué te voy a tener lástima? Pero te parece poco la cosa que me pasa. Yo viví toda mi vida, papá, como un caracol, enterrado adentro del cascarón del caracol, siempre haciendo lo mismo. Y el día que decido salir a la calle, tirarme al agua, ¿con quién me encuentro? Con una estafadora. Pero a vos te parece poco la cosa que me pasa a mí, papá. Me acosan, me acorralan, me meten preso, me quedo sin trabajo. Y te quedas sin casa también. Me quedo sin... ¿Cómo? ¿Qué es sin casa? ¿Cómo se llegó eso del consorcio? Dicen que no quieren convivir con un delincuente. Y no me tenés lástima. ¿Qué pretendemos que a mí, encima de todo, que me pise un elefante? Listo, nene. Ya arreglé todo. ¿Todo qué, mamá? Lo entendió perfectamente, lo de la policía, lo de esa mujer que te dejaste envolver como un tonto. Así que... ¿A quién fuiste a ver, mamá? ¿Cómo a quién fue a ver? Al director del colegio, naturalmente. Le dije que estás arrepentido, que fue un mal momento, que te hizo mal la comida y por eso dijiste tantas cosas y que querés volver a trabajar. Así que cambiate, afeitate y te vas a trabajar. La mía...
¿Está arrepentido? Sí, señor. ¿Necesita volver a trabajar? Sí, sí, señor, sí. Sí, no, sí, no. No, no. Dígamelo todo. Completito, completito, ¿eh? Letra por letra. Vamos, Damiani. Dígamelo. Sí. Estoy arrepentido. Necesito volver a trabajar. Lo que más deseo en la vida es volver a ser profesor suplente. Vamos, Damiani, dígalo. No me sale, señor. ¿Es fácil? Yo lo ayudo. Vamos. Suplente. Vamos. Suplente. Vamos, Damiani, suplente. Damiani, por favor, no me prive ese placer, Damiani. Su madre me prometió que usted se iba a someter a mis órdenes. Damiani, por favor, Damiani. No abra, por favor. ¿A quién? A nadie. A nadie. Pero si no hay nadie. Ni por eso dije a nadie. ¿No te sorprende volver a verme? No. Estaba seguro, segurísimo que volverías. Aunque sea, digo, para pedirme disculpas, ¿no? Me metiste en tanto lío que, bueno, yo pensé, digo, va a tener que venir, aunque sea, a pedirme disculpas. Yo nunca pido disculpas. Ah, ¿no? Y bueno, tenés suerte. Yo me pasé, en cambio, la vida pidiendo disculpas a todo el mundo. Creo que la única que se salvó fue la partera, porque yo cuando nací no sabía hablar, te digo. Sí. ¿Te mudás? Bueno, en realidad me mudan, ¿no? Porque dicen que en el consorcio no quieren delincuente. Fíjate, yo. Perdóname, por favor, Agustín. Perdóname. ¡Ay! ¿Y el televisor? Lo vendí. ¿Sabés qué me pasaba con el televisor? Yo cada vez que veía algo y veía a tu hermana gemela, me acordaba de vos, pensaba en vos y lo tuve que... Así que... ¿Cómo lo supiste? Ah, en la policía. Me lo dijeron en la policía. Veo que a vos te soltaron rapidito también. Sí, mucho antes que a vos. Y claro, vos dijiste tanta locura que no todo era demasiado increíble. ¿Te ayudé? Sí. Claro. Bueno. ¿Dónde vas? A la cocina. ¿Para qué? Tengo sed. No, sentate, yo te traigo. No, sentate, yo te traigo, sentate. ¿Sí? Sí, claro, ¿y cómo? ¿Volviste a ser profesor suplente? No, ahora soy renunciante titular, fíjate. ¿Y dónde te mudás? A Neuquén. Me enteré que ahí necesitan un maestro. Y bueno, como a mí siempre me interesó la historia de los mapuches, me voy. ¿Sí? ¿Y por qué? No sé, qué sé yo, será porque no los conozco. Claro. Y bueno. Sí. Así que a Neuquén. A Neuquén. Muy bien, sí. ¿Ya cenaste? No tengo hambre. ¿Por qué vos tenés hambre? Tengo mucho hambre. Sí, antes también tenía sed y sin embargo el agua sigue en el vaso. ¿No? ¿Sí? Pero ahora tengo mucho hambre. ¿Dónde vas? A la cocina. No, dejá. ¿Por qué vas a...? Porque quiero cocinar. No, esta es mi casa. Todavía sigue siendo mi casa. Y en mi casa cocino yo, así que... La última noche cocinaste vos. Hoy me toca cocinar a mí. Ah, bueno, está bien, anda. ¿Sí? Sí, también puedo ser cocinero suplente. Sí. ¿Buscabas esto? Yo lo encontré de casualidad, ¿sabes? En un momento dado busqué la harina para hacerme unos escalopes y lo encontré. ¿Por qué no te lavas las manos? Ay,
¿Vas a avisar a la policía? Digo, porque no, no es necesario, Agustín. ¿Eh? Sí, ya sé que no es necesario porque es falso. Me lo dijo el joyero de la esquina. Miramos lo que son las cosas, ¿no? Vos, te robaste el suplente. Mientras la madre del muchacho este que vino acá a hacer todo este lío, ¿no es cierto?, se llevaba a esquiar a Bariloche el titular. O sea, que mientras la madre esquiaba con el titular, vos patinabas con el suplente. Bueno, perdóname, no... No, no sabes el peso que me saca de encima. Si yo lo pensaba devolver al collar, lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo, Agustín. ¿En serio? Yo sé que no me vas a creer nada lo que digo, pero te juro que sí. No, no, está bien. Si vos me lo decís, yo te creo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué me crees? No sé, porque debo ser el mismo idiota titular de siempre, ¿no? Lo que sí no entiendo es por qué, si lo ibas a devolver, ¿por qué lo robaste? A lo mejor porque yo también me cansé de ser una suplente. Todo el mundo me confundía con mi hermana. Es la del perfume, ¿no? Ese respiró hondo, hondo. El idiota ese pensó que se iba a acostar con mi hermana. Bueno, al principio a mí me divirtió, pero después ya no. Y entonces pensé... Esta suplente te va a salir mucho más cara que la titular. Y me robé el collar. Hice mal. No. Hiciste muy bien. Agustín, ¿no es cierto que sí? Ay, estoy agotada. Ay, desde que salí de la comisaría, después fui a mi casa a cambiarme, a arreglarme para venir para acá. El idiota ese me vino siguiendo. Ah. Seguro que está abajo todavía. ¿Ah, sí? Sí, seguro. A ver. Fíjate, vas a ver. Ay, cómo me duele. Sí, está. ¿Viste? Sí, dame. ¿Qué haces? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. ¿Eh? ¿Qué haces, Agustín? ¿Ya está? Asunto solucionado. ¿Eh? Qué bien. Bueno, me tengo que ir ahora. Ahí está. ¿Y si querés? ¿Cómo sí? ¿Que me puedo quedar también? ¿Y si querés? No, ¿y para qué? ¿Qué vamos a hacer dos suplentes como vos y como yo? No, no tiene sentido, Agustín. Yo necesito otra cosa, necesito tiempo, Agustín. No hay tiempo, vos misma lo dijiste, no hay tiempo. Lo que no sucede en un instante, en una noche, en un día, no sucede jamás, no. ¿Eh? ¿O eso también era falso? ¿Vos qué pensás? Que no, porque a mí me sirvió. Y si a mí me sirvió, ¿por qué no te va a servir a vos? ¿Por qué? ¿Cómo te llamás vos? Elsa. Sí. Elsa. Me gusta. Sí. Elsa, ¿vos conocés Neuquén? No. Yo tampoco. ¿Por qué no probamos en conocerlo juntos, Neuquén? ¿Vos me estás proponiendo...? Te estoy proponiendo que la última noche que yo pasé con vos y que quise olvidarla y que no pude, no sea realmente la última noche, sino que sea una noche única, la titular. Yo no tengo que dejar este departamento, todavía sigue siendo mi casa hasta mañana a la mañana. Entonces, lo que te propongo realmente es que pasemos nuestra próxima última noche acá, los dos. Si querés. Y bueno, y después nos vamos a Neuquén. Si querés. Y si nos cansamos de Neuquén, y nos cansamos del sur en general, podemos ir al norte. ¿Eh? Si querés. Y
si nos cansamos del norte, nos volvemos aquí. ¿Qué tanto? Si querés. Y si nos volvemos a cansar de aquí, podemos irnos a... Si querés. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo. Y aquellos momentos en que te quería, hoy quiero borrarlos de mi ser. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar.